Grabando otro nuevo videito para que tengan algo que ver llegando de trabajar, se pongan a ver mis videos. Y aquí les estoy haciendo este videito, yo y mi esposa. Aquí anda mi esposa haciendo de comer. Hola mi gente, miren, aquí andamos. Ahora vamos a hacer mojarras asadas en las brasas. Y vamos a ver cómo las preparamos ahorita. Y nada, es que voy a preparar la salsa primero porque no tengo. Ya se me terminó. Acá estoy pelando el ajo. ¿Vas a hacer salsa de qué? De aceite, de chile piquín, del que le ponemos aquí a las mojarras. ¿Y qué le vas a echar a la salsa? Esa mentada piquín es muy famosa acá para el lado, acá para México, para Michoacán, es muy famosa la salsa piquín. Y aquí la va a preparar mi señora, aquí les vamos a dar un tip de cómo se prepara. Aquí pues a mí, yo así la preparo porque así me enseñaron pues a mí. Yo les pongo a dorar ahí un ajo para que Ahí está el ajo, mi gente. No, es que tengo un cabo de pelar, me hice un cuchillo para pelarlo más rápido. No, que no tengo uñas. Puedo calentar el aceite y ya le pongo el ajo ya que esté caliente. Así le puse yo dos. Y si está caliente ya. Ahí está el ajito, mira mi gente, que se le echa a la salsa piquín. Ay, no, ¿y qué otra cosa se le pone a la salsa piquín? Nada más, así yo lo... Bueno, yo así yo lo preparo pues y ya le pongo los chiles. Miren, chile, chile guajillo, ¿qué es? Chile piquín. ¿Todo así se llama? Ajá. Así se llama el chile piquín, yo pensé que era chile guajillo. En unas partes yo, bueno, yo cuando escuché para allá que le llaman cola de rata, que no sé, hacía varios nombres este chile. Ahí déjenos cómo lo conocen. Pero hay de dos, hay este que está ancho y hay uno que está más delgadito, pero el delgadito es más picoso. Yo tengo entendido, puedes saber cómo nos sale. Este es del grueso. Miren, ya está muy caliente esto. Ya la voy a bajar para echarle los chiles. Se los voy a poner acá abajo porque luego se me cansa de quemar y la salsa me sabe a quemado. Es que como la cazuela ya la tenía rato en el comal, por eso me calentó bien rápido. Ay, es que la cita... Aquí está el ajito dorado, mi gente. Ya está, se me quemó, mire. Ahí está el ajo dorado para el chile piquín, ya mi gente. Ya se me alcanzó a quemar. Se calentó aquí mucho. Tire. Se alcanzó a quemar poquito, pero para que sepa más bueno. Miren, ya echando. Brincó un chile. Ay, Dios. Ahí le está echando el chile piquín. Aquí se los voy echando y se los voy sacando. Más que brinca porque está caliente la manteca, mi gente. Está muy caliente, que se los voy a ir sacando para que no se me queme porque luego sabe amargo, ya está bueno. Uy. Y así estamos preparando el chile piquín, mi gente. Y aquí están las mojarritas. Mire, que les vamos a echar el chile piquín. Y aquí está el chilito piquín, mire mi gente. O sea, me estaba quemando, creo. Está el chile piquín. Aquí está la harina, mi gente. Necesitas sacarlo rápido porque si no se quema. Y aquí está el chile piquín, pasándolo. Y aquí está el iztamal, mi gente. Y también te ponen un iztamal. Ahí está el iztamal, se aprovecha todo en un... Así es, mi gente. ¿Y ahora qué vas a hacer? Estoy secando el vaso porque lo tenía con poquita agua. Porque en esto necesita estar seco el vaso para que no... Se necesita seco el vaso para poder moler el chile. Y también donde vamos a ponerlo. Necesitamos tener limpio el traste. Ahorita aquí lo vamos a moler. A mí me gusta moler mi licuadora bien molido, que quede bien removido. Ya les voy a mostrar cómo me queda. Sí, mi gente. Este es eso de la comida, el chile piquín. Ahí está. Puse a calentar ahorita. Me está moliéndolo, nomás que le va a echar poquito aceite, mi gente.
Ay, sí, Nomás gracias, amor. es fuerte cuando lo están haciendo, estoy haciendo mucho. Puse a calentar el aceite porque sí me le va a hacer falta aceite. Le eché un poquito. Está Voy a el ponerlo aceitito aquí calentándolo. y voy a dejar que se enfríe un rato. Pues ahorita seguirlo moliendo. Ya estuvo la salsa, mi gente. A ver qué tal nos sabe. Y así quedó el chilito piquín, mi gente, así mira. Así es, mi gente, aquí sigue mi señora echando tortillas. Ahora está echando tortillas para comernos las mojarritas con tortillitas hechas a mano. Yo siempre como tortillas hechas a mano, calentadas casi no. Ya voy a terminar, mi gente, de echar las tortillas. Ay, no, es que me pega el humo para acá. Y el sol ya se está calentando. Ahorita ya lo bueno es que ya voy a acabar. Aquí están listas las mojarritas, sí. Ahí están, ahí está. Y aquí ya está un puñito de tortilla, mire. Aquí ya va a acabar, ya Ay, nomás ya le queda salió el mal. poquito. Ya quiero terminar y por andar con las prisas hago todo mal, mi gente. Ay, no, así siempre me. La voy a checar, no está mal. Por aquí ya vamos a quitar el comal para poner el asador. ¿Para qué lado? Ajá, porque luego para acá se nos arrima la niña y para allá casi no es mate. Aquí ya tengo el asador, mira. Miren, para poner las mojarras. Aquí está caliente. Digo que me ayude a moverlo. Ahí. Vamos a estar cuidando para que no arriba la niña. Calentísimo. ¿Verdad que? Pues aquí la está preparando las Hay que mojarritas. ponerle la salsa a ver qué tal. Aquí vamos. Lo probé y no está picoso. A ver si no nos empicosamos. Aquí lo vamos a estar preparando, miren. Y mi gente, qué sabroso voy a comer. Gracias a mi señora, mire. Vamos a Mire. estarla preparando. Lo voy a echar a. Ah, está ahí, está el otro. Mire, mi gente, qué sabrosita ahí le está preparando con el chile piquín, Estoy echando a. Yo lo probé, pues, y no lo sentí picoso, pero lo voy a echar hasta que quede bien. mire. Mi gente. Bien rojita. Aquí la vamos a poner. Nada más que como la parrilla aquí no nos queda muy bien que digamos, aquí la vamos a ir poniendo. ¿Dónde dejarla, Daniela? Y la vamos a nivelar así. Así las cocí el otro día y sí se cocieron. Aquí la vamos a poner, miren. Vamos a esperar a que se estén. Y ahí está mi gente, las mojarritas. Nomás dos van con chile porque las otras son para los guaches. Y se los voy moviendo en las brasas, que se vaya. Es que el comal lo tengo muy reducido, si no me hubiera de pegar hasta abajo. Mira que Sabroso voy a comer, mi ya está gente. chorreando el aceite y se prendió. Sí, se prende con aceite. Comenten qué han comido mojarritas así asadas, mi gente, con chilite piquín. Comenten y den like, mi gente, allá a los videos para seguirles mandando. Y Mira, ya empezó a abrir la aceitita. no se les olvide mirarnos en YouTube. También ahí tenemos los videos para alguien que quiera ver en YouTube. Ahí también nos encuentra como de Rancho Ausa, mi gente. Ahí estamos y den like, mi gente, apóyenos. Échenos la mano ahí, mi gente. Nadita van a estar. Vénganse a las mojarras. Está cayendo brasa. Un saludo, mi gente, de parte del rancho Abuso y para todos los que nos miren. Saluditos para todos. Un saludo, mi gente, acá de parte del rancho Usa, mi gente, ahí para toda la gente que nos mire. Y aquí pues nos vamos a comer estas mojarritas. Espero y nos estén viendo, nos miren, mi gente. Y gracias por vernos.